Hi, I'm Lee Unkrich. I'm Adrian Molina. And I'm Darla Anderson. We are the filmmakers of Coco, the new animated movie from Pixar Animation Studios. Coco is set in Mexico, and during our research trips for the film, we visited the beautiful city of Morelia, which is famous for its impressive celebration of Día de Muertos. And in Morelia, there is an amazing international film festival, a meeting place between the film community of Mexico and the world. This year, the Morelia Film Festival will celebrate its 15th anniversary. And we will have the honor and the pleasure to show our brand new film, Coco, on opening night. But what is Coco? Well, Coco is a story about following your dreams, told with all the heart, humor, and fun you've come to expect from a Pixar film. It's also the first Pixar movie inspired by the lovely people, the beautiful traditions, and the culture of Mexico. So we're honored to have the opportunity to launch it there first. We couldn't be more proud of Coco and hope that audiences will love it as much as we do. See you in Morelia on October 20th, 2017. Bueno, pues como llega Juan Pablo Valsés y siempre nos pregunta si hicimos la tarea, déjeme decirle que sí fui a ver Coco. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció Coco? Me encantó. La verdad, bien por Pixar, bien por alguien que adopta nuestras tradiciones para ponerle una pantalla. Me encantó. Le pongo 10. La voy a hacer. Voy a hacer la tarea no mañana. La hice, no, es que mira, no la hice. Traigo así como tos. Entonces dije, no me quiero salir a la mitad de la película, entonces me estoy esperando para mañana, ya mejor ir. Miren, ¿Ya compró los limones? No, se comprende. Yo también padezco de las vías respiratorias, duele mucho. Pero como dicen ahí en el pueblo de mi mamá, cuando los enamorados o los amantes se enojan y luego, oye, ¿qué onda con Joaquín? ¿Por qué se peleó con Mariana? No, eso se recontentan luego nomás, pero de repente hay un momento donde ya estos amantes o estos novios ya no se contentan. ¿Y saben qué dicen ahí en el pueblo de mi mamá? Dice, ya se perdieron la voluntad. Eso se me hace muy bonito porque de repente, ay, es que me está doliendo la garganta, es que no puedo, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, por favor, siempre que sea un espacio para ir en familia, a ver a los niños, con todo respeto, aunque le esté doliendo la garganta y todo, porque es una película bellísima, bellísima. Y miren, vamos a hablar de la génesis de las cosas, como siempre nos gusta por aquí. Y tiene mucho que ver con Guadalajara. Dentro de 15 días vamos a tener a la gente de la barra de abogados Malacara y también vamos a tener a la gente de MetaCube. ¿Qué pasó con la gente del corporativo Malacara y con la gente de MetaCube? Ya saben cómo son los gringos, son muy abusados, ya la maravilla que hicieron. Y de repente dicen, vamos a hacer una película que se llame Día de Muertos. Y lo primero que hacen es, pues, registrar, como decía el clásico, ¿no? No es importante el que inventa, sino el que patenta. Entonces de repente ya andaban ahí haciendo los trámites y güero, ¿qué pasó? Ya existe Día de Muertos como un cortometraje que está, digamos, registrado en la parte de derechos de autor y se toparon con pared y tuvieron que mandar a su parte de abogados la gente de Disney a Guadalajara, Jalisco para empezar a hacer todas estas cuestiones legales. Entonces se toparon con pared de esto hace ya 6-7 años. Entonces dijeron, bueno, mientras son peras, son manzanas y nos vamos a penales con la gente de Guadalajara, Jalisco por esta cuestión de Día de Muertos, vamos haciendo la preproducción. Y yo creo que, y eso lo vamos a tener dentro de 15 días en proyector, para eso todavía falta un poquitito, pero saludos a la gente de MetaCube y a la gente de el corporativo Malacara. Sin embargo, lo que quiero destacar aquí en la película de Coco, ¿ustedes se acuerdan cuando están en la primaria o en la secundaria cuando decían, oye Trini, qué bien te salió la tarea? Oye Mayra, qué bien hicieron la tarea. Como cuando uno le sale muy bien el programa, vinieron los invitados, todo este tiempo, la iluminación, todo mundo debe hacer muy bien su tarea, lo que nos corresponde. Yo creo que el tino de esta película es que, para empezar, qué bueno que no salieron con sonda de sevillanas y flamenco, porque así nos pintan los norteamericanos a nosotros. Y de repente escuchas, por ejemplo, esto es una carta de amor a la música, un son como debe ser, de la parte huasteca, luego un son mexicano, cuando se empieza a ver el castillo por ahí de Disney, se oye el mariachi mexicano. También se escucha por primera vez la banda, como debe ser nuestras estridencias. Entonces, cada una de las regiones es difícil. Yo platicando con unos españoles, unos gallegos, allí de la parte ibérica, me comentaban que la primera vez que, ella tiene 3 años aquí, la primera vez que les tocó un Día de Muertos se asustaron, pero se pusieron muy contentos. La muerte en Europa es algo muy fuerte, son lutos de silencio en las casas, hay que recordar que Galicia también tiene una parte rural muy fuerte, y no se habla, o sea, se recuerda, se prende una vela. Cuando llegan aquí a México,
está en el conjunto norteño, ayer lo vimos, ¿no? Enfrente de la lápida, todo el mundo y con el chupe, que le gustaba mucho la bebida. Ellos no entendían por qué había tanta fiesta por algo que debe ser tan sacrosanto y hacia adentro. Entonces, yo creo que la gente de Pixar, la gente de Disney, hicieron un muy buen trabajo, primero que nada, de investigar. Se fueron a Oaxaca, se ve. Oye, que se fueron a Michoacán, se nota. 6 años de investigación. Es que miren, no, pues es que es bien bonito andar viajando y que te paguen. Ahí están. Oye, los... déjame preguntarte, esta imagen cuando entran, y no voy a platicar la película, pero cuando entran al mundo de los muertos, es la isla de Pátzcuaro, es la isla de Jalisco en el lago de Pátzcuaro, ¿verdad? ¡Ah, muy bien! Se hizo también su tarea la niña. Es que se ve que Michoacán, Oaxaca y Guanajuato. Es que miren, también estos compañeros gallegos decían, es que México es muy grande territorialmente. Y ellos me decían algo bellísimo, dice, es que México son como 30 países en uno. Hablando de los diferentes estados, bueno, 31, 32, lo de la capital y demás. Entonces, es cierto, uno va al norte y, por ejemplo, Día de Muertos en el norte, la verdad no importa. O sea, en el norte, el Día de Muertos, o sea, ahí sacan tortillas de harina. Pero sin embargo, lo que es centro y sur es algo profundamente mágico. Y ojo, es un sincretismo tan de moda, ¿verdad? La palabra. Entonces, Día de Muertos, yo creo que hicieron muy bien su tarea. Y otra cosa, Trini, y amigos del público, cuando a veces el espíritu mexicano está como decaído, lo comentábamos la semana pasada, yo no sé si les pasa a ustedes, yo salí como muy... como 5 centímetros más alto. Yo sé si como muy... yo me creía mucho. Dicen, mira nomás, esto es México, sí, señor. Porque, ojo, ¿cuáles son los temas que trata? Yo sé, ha pasado una semana, por eso les decía de... hay que tener voluntad de ir al cine, ¿no? Entonces, no vamos a decir muchas cosas porque falta que usted la vea. Pero habla también de lo que pasa en México cuando el señor se va, ¿no? Hay muchas familias que se tienen que ir al norte. Hay muchas familias que, pues, simplemente, señor, ahorita vengo, voy por cigarros y ya no regresa. Y es el poder de la mujer. Una característica, sin spoilear, como le dicen ahorita, sin echar a perder la película, aunque haya bisabuelos, aunque haya tatarabuelos y abuelos, a todos se les dice mamá. Es un mamá matriarcado en la película que usted se va a sentir muy bien representada. Eso sí le digo. Y la chancla, ahí va la chancla, chamaco. Ahora también también viene algo interesante, también sin hacer spoilear, hay que hacer equipo y no andarse haciendo gandallas, porque de repente... hay algunas vueltas de tuerca en la película donde en algún momento la vida te va a cobrar factura. Fíjate que esa parte sí la quiero criticar, no me gustó, porque si tenemos representantes de música mexicana a los que queremos mucho, como puede ser Pedro Infante, siento que el personaje de Pedro Infante en la película de Coco se utilizó para darle el drama a la película, sin duda, pero es el personaje negativo, es el personaje malo. ¡Espérate! Ah, okay. Pero, ¡ay! Hasta ahí me quedo. Perdón, bueno, ya dije, es que es básico su personaje. Se coló por aquí una calaverita traviesa, como la de Frida, y... ay, no, 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 no. Bueno, miren, no, bueno, lo que pasa es que el personaje se llama Ernesto de la Cruz. Pero, ¿okay? Se llama el hijo de Pedro Infante. Pero, señorita, Cruz. Se llama Ernesto de la Cruz. En un momento de la película sale... ahí de rayitas sale Pedro Infante, sale con sombrero también Jorge Negrete, y también sale Santo Enmascarado de Plata. No se pierdan por ahí los cameos. Entonces, miren, no falta, ¿verdad? Como lo comentamos la semana pasada, un amigo, ay, Juan Pablo, no manches, es que de repente nos sale el Juan Escutia que tenemos, que también es un maravilloso invento de la historia mexicana, ya se andan enrollando en la bandera y diciendo, no, es que malditos gringos, nos copiaron el Día de Muertos, y yo, como el de los que encantan los perros, compadre, tranquilo, tranquilo. Para empezar, yo creo que... miren, ¿cuántas películas de Navidad hay? Los Adams en la Navidad. Navidad en la Galaxia. Navidad en no sé dónde. Hasta Tim Burton tiene una, ¿no? Cuando el extraño mundo de Jack. Entonces, bien, ya se hizo el Árbol de la Vida, ¿se acuerdan? Donde, digamos, es una oda a querer a los animales. El niño no quiere ser torero. No quiere matar al torito, ¿no? En este caso también es un niño que ama la música. En ese momento donde está tocando la guitarra, viendo sus videos viejos, y de repente la familia... ¡shh! Usted va a ser zapatero y se friega. Es como en la familia, ¿no? Ya van 5 generaciones de arquitectos y ¡ah, yo quiero ser doctor! No, va a ser arquitecto. No, es que yo quiero salir en la tele diciendo las noticias. No, usted va a ser bióloga, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces la familia es una losa tan fuerte para apoyarte o para destruir tus sueños? Entonces, yo creo que es una gran película. Yo me la pasé. Ayer la vi otra vez, por segunda vez. Y va la tercera. Y de ahí, el domingo voy con mi madre...
Estoy llorando. ¡Ah! No, es que va a ser muy fuerte porque mi mamá es de un pueblito aquí de Michoacán. Entonces, cuando uno ve las bardas, están igualetes que ahí en Michoacán. Entonces, vayan a ver todos en familia. Oye, Juan Pablo. Y lo más importante, sí, dime. Dos cosas. Sí. Estaba revisando las noticias referente a la película. Ah, dale, pues. Ah, ya sé. Ya se murió A ver, ustedes están como que muy inquietos. Y claro que las noticias de que le ha ido muy bien en taquilla, pero mucha crítica del corto de Frozen. 21 minutos del corto antes de Coco. ¿En pro o en contra tú? Miren, ahí sí nos va a salir lo nacionalista que estaba criticando. Por mí lleguen tarde. Es un corto... No dura tanto. Sí, dice que 21 minutos. Son 12 minutos que se siente como media hora. Miren, lo voy a poner en perspectiva. Ve nomás qué bonita la Frida con sus trencitas, su florecita y sus ejotas, ¿verdad? Que eran características, y su huipil. Saludos a toda la gente de Tonalá y de Tlaquepaque y también de la Feria del Cartón. Sobre Frozen. Bueno. Frozen, ojo, la película es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla que también dividió la película. Lo que vemos antes de Coco es un cortometraje a propósito de los días que vienen de Navidad. Sin embargo, ahí es donde yo quiero responder, ¿a mí qué me importan los problemas del primer mundo de dos chicas fresas, ¿no? Que tienen ahí, o sea, súper mal, tenemos tanta comida y tenemos esta casota que... A mí me importan los problemas de mi comunidad de un tercer mundo, ¿de qué le va a pasar a Miguel? ¿Va a tocar uno la guitarra? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que es el abismo, ¿no? La anécdota es bonita en el corto de Frozen, es muy bonita, ¿no? De ¿qué hace uno en Navidad? ¿Qué sentido le da a uno a la familia en Navidad? El mensaje es bonito. La bronca es la envoltura. Entonces ahí ves cómo está dividido el mundo en alguien que lo tiene absolutamente todo, que son esas chicas allá de Suecia, ¿no? En su castillote, ¿no? Y que tienen tanta comida que en el mismo pueblo las quiere. Ah, no, no, les cierran la puerta, ¿no? Ay, no. Cuando usted va a ver Coco, le van a presentar primero un corto de la futura película de Frozen, que está dedicada al monito de nieve. Monito de nieve, en esos 20 minutos, usted va a conocer la historia de qué es lo que él tiene que hacer para recuperar las tradiciones de estas chicas, que ya conoce la historia, pues no tienen las tradiciones del pueblo del resto. Y empieza a reunir esas cosas que hacen la Navidad divina, que ¡exacto! es el árbol de Navidad, que son las esferas, que son la música, etcétera. El mensaje ¿qué es tiene bellísimo. De malo? El mensaje es bellísimo. 20 minutos el corte. El corto. Es otra. Si vienes medio cansado o enferma de la garganta, te puedes echar un sueñito de 20 minutos y no pasa nada. No, pero voy a... Además, el público es familiar y a las niñas nos encanta. A mí también me gusta mucho Frozen. ¿Usted se quedó al final o no? Completito. ¿De Coco? Sí. ¿Y qué sale? Bueno... Ay, espérame que estoy con Frozen porque yo no puedo llorar más, tenía todos los ojos rojos. Dije, bueno, yo siempre me quedo a los créditos finales. Para empezar sale una bellísima canción de José Guadalupe Esparza, de Lupe Esparza de Bronco. Sí. Bellísima la canción, tiene unas líneas bellísimas, se llama El Corrido de Miguel. Pero ya cuando salen todos dije, no, ya. Y hay un detalle. La vemos la próxima semana para que la vuelvan a ver, para que la veas por primera mañana. Vez. Uno pensó que ya había llorado y dice, ¡ay, no! Bellísimo. Entonces es una carta de amor a México, una carta de amor no a la llora. Música. Entonces, ahora, en la segunda vez que la vi ayer, ya quitaron el corto. O sea, ¿sí? ¿Sí lo quitaron? Sí. Ah, ya se lo adelanté a mi hija. ¿Sí? Sí, pues le dije, vas a ver Coco y Frozen. A mí me gustaba cuando se derretía ya el mono y dice, ¡ay, qué bueno que lo que la nariz sí es se que la meten! Te voy a decir, en esas tareas que pones para ir al cine... fuimos aproximadamente 20 integrantes de mi familia. ¡Eso! A ver Thor en la premier. O sea, nos desvelamos. 3 de la mañana, 2 y media de la mañana estamos saliendo del cine. Yo sé que les gustó a los chicos, pero de verdad que es un cómic, ¿eh? De verdad, a ver si lo podemos comentar después. No, pero es un cómic donde la película no tiene... Oye, no tiene nada de seriedad, está súper ridiculizado el Hulk, ridiculizado... Hulk también habla, sale el hombre verde, sale el... Varios personajes reciclados de otras películas. Pero el personaje principal es Thor. Que echó abajo la expectativa que yo tenía con Thor. A mí no me gustó. Oigan, hablando... Si la veo una vez en la vida, está perfecto. Cambiando de tema, ¿verdad? Mira lo que hay aquí, lo que nos gusta. Sí, nos invitaron. Ah, nos gusta la política, no la grilla. La grilla es una cochinada. El ciclo de cine y política inicia hoy, los esperamos. Afortunadamente con estas grandes alianzas que hacemos, Proyector 630 de amplitud modulada de 4 a 5 de la tarde, los lunes y los viernes, por 630 de Jalisco Radio, hicimos una alianza. Yo invito, vayan hoy, digan, yo escuché Proyector o vi ahí a Juan Pablo en la sección de Proyector en la revista Jalisco y entran gratis. No, todas las semanas gratis.
Pero gracias. Y el jueves estaremos comentando. Gracias por la invitación. Nos invitó por ahí el señor Moisés Pérez Vega y también el Alcaraz Cross. Muchas gracias. Estaremos comentando Ciudadano Kane y Caballero sin Espada. Vayan, son dos clásicos del cine. Caballero sin Espada, imaginen que es como Kumamoto ahorita que se va a ir al DF y a la senaduría. Ay, señores, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en Revista Jalisco. Que tengan un excelente fin de semana. El próximo lunes, en punto de las 9 de la mañana, esperamos. Mayra Carrillo. Aquí los esperamos. Buen fin de semana para todos. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todos. A ver, Coco. Adiós, Frida. Recuérdame. Ay, qué bonito.